Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal María de Todos los Moños. Hoy les voy a enseñar a realizar un moño de pétalos de corazón triple. Antes que nada, gracias por suscribirse. Miren, este moño, este es como tipo escolar, este es más como ya que viene, no tarda en llegar la primavera. Para esto vamos a necesitar listón popotillo. El listón popotillo, vamos a necesitar dos tiras de 6 centímetros de ancho por 34 centímetros de largo. Aquí están mis dos tiras. Y vamos a necesitar 4 tiras de 2 centímetros por 34 centímetros de largo y una tira de 1 centímetro por 8 centímetros de largo. Es la que va en medio y la más pequeña es una tira de 1 centímetro por 4 centímetros de largo. ¿Sale? Vamos. 4 picos de garza o picos, pinzas de cocodrilo, como ustedes lo conozcan. Nada más vamos a utilizar una para el moño, las demás son de apoyo. Hilo, nuestras tijeras, nuestro encendedor, nuestra pistola de silicón y nuestra aguja. Vamos a iniciar. Agua estación a un lado. Voy a iniciar por pegar. Que sea poco, no mucho. ¿Por qué? Porque si no, cuando pasemos nuestra aguja, se nos va a atorar. Y ahora hacemos esto así. Así. Ahora el otro lado. Va. Hasta el final. Un poquito menos de la mitad, nada más para, miren, así. Bueno, aquí ya mire que me quedó un poco desviado, a ver, ahí está, ¿vale? Entonces lo mismo vamos a hacer con esta otra. Entonces nos tienen que quedar así, dos así. Ya que tenemos esto así, yo quiero que la parte de esta rosa quede por en medio del centro. O sea que esa rosa me quede aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer así. Si yo quiero que el beige me quede aquí, yo hago el beige así. ¿Sale? Entonces, como yo quiero el rosa. Miren, aquí más o menos donde están las puntas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta punta la voy a llevar hacia el medio. ¿Sale? Esta otra punta la voy a llevar igual hacia el medio. Antes que nada, vamos a ponerle un pico de garza. No se me vaya a mover. Así. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a poner un pico de garza aquí. Esto que me quede así, recto, así. Y ahora qué voy a hacer, mi punta con la punta. Entonces, ven, por eso es moño de pétalos de corazón, porque me queda así. Ahí está. ¿Ven? Entonces lo mismo yo voy a hacer con esta otra. Entonces, no se les olvida. Puntas, doblo. Lo voy a hacer así rápido, doblo. Lo acomodo, doblo, 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 doblo. Lo volteo y me va a quedar así. ¿Ven? Así. Entonces, me queda así. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está mi línea recta? ¿Ven que aquí está la línea rosa?
Entonces mi línea recta se acaba aquí. Entonces por aquí voy a imaginar que hay una línea, la voy a seguir y por aquí voy a hilvanar. Le pongo aguja a mi hilo y empiezo a hilvanar. Me estorba este, lo quito. Empiezo. Así. Esta ya me estorbó. Que voy a hacer jalo y le doy vueltas. ¿Ven? Le doy vueltas, remato y corto. Corto mi hilo y ahora sigue. Voy a cortar. Este es mi sobrante. Yo lo voy a cortar lo más cercano que pueda. Sí, con unas tijeras que tengan, que estén grandes, porque sí está media, está duro. Y ahora yo quemo. Quemo y hago esto así. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos tiene que quedar así. Lo mismo. Y ahora nada más vamos a pegar. Con mi otro lado. ¿Ve? Así. Esperamos un rato a que esté listo. Pues miren, yo con la novedad que ya casi llego a los 1000 suscriptores, estoy muy feliz y dije, voy a hacer un video para celebrar. Ahora vamos a ir preparando nuestro otro. Este es el de 8 centímetros. Igual. Y quemo, quemo, quemo. Al principio no quemé las puntas del listón porque como iba a cortar. Entonces esta es la de 1 centímetro de ancho por 4 centímetros de largo. Esta es para la parte de atrás, para la parte acá de mi moño. Ya casi está esto. Bueno. Hago ahí. Miren. Lo hago así. Voy a quemar. Miren. Así. Ahora que sigue. Tomo mi pedazo de listón, lo pongo así y pongo mi pico de garza. Y lo pego. ¿Y qué creen? Ya acabamos. Entonces, así es como nos queda nuestro moñito. Si queremos que se mire más, como más esponjoso, meto los dedos y hacemos esto. Igual con el otro lado, ¿vale? Y así de fácil está nuestro moño. Ya saben que yo siempre les voy a enseñar moños fáciles, rápido y que les dé margen de ganancia. ¿Sale, chicas? Y chicos también, porque también tengo hombres que se han suscrito, ¿sale? Muchas gracias. Cuídense y gracias por estar conmigo. Saludos.